punto por punto. Bienvenidos a En Punto, las noticias en esta tarde de jueves 26 de octubre del año 2017. Hundió Graco a la UAM en la peor crisis de su historia. Académicos así reclamaron también a Alejandro Vera. Edmundo Salgado nos tiene la noticia. Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos llevaron a cabo un paro de brazos caídos debido a la falta de pago por parte del rector de la universidad, Alejandro Vera Jiménez, de la última catorcena, así como también la falta de entrega de los intereses moratorios de la Caja de Ahorro de los Trabajadores. De acuerdo con Mario Cortés, líder de este sindicato, no hay tampoco recursos para el pago de la nómina del mes de diciembre, ni mucho menos para el aguinaldo, lo cual provocó que se realizara este paro. Además, esta tarde protestaron en la sede de los Belenes para exigir al rector la entrega de los recursos. Derivado precisamente del comportamiento del pago de las catorcenas que por derecho corresponden a los trabajadores, en este caso los académicos, ha existido un desfase de casi una semana o más de una semana para concretar el pago. Estamos nosotros también solicitando le considere su renuncia, eso es, va a ser el tenor, al menos del sindicato académico. Rectores de 5 universidades públicas del país, entre ellos Alejandro Vera, piden la urgente intervención del presidente Peña, ya que requieren 4,000 millones de pesos para pagar la nómina de 26,000 trabajadores. De no contar con los recursos requeridos, se verán obligados a declararse en insolvencia económica de manera inmediata. Anticipan que podría haber convulsión política social de grandes magnitudes. Aún con ventas no muy buenas, tenemos mucho que celebrar, aseguran comerciantes del mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca en su aniversario. Raúl Morales nos cuenta la historia. Comerciantes del mercado Adolfo López Mateos preparan desde este jueves ya las festividades para cumplir su aniversario número 53, que será mañana viernes, con comparsas de chinelos, brincos y algunos grupos musicales, espectáculo de lucha libre y un desayuno con autoridades del municipio. Se preparan ya para recibir a los visitantes en este aniversario número 53, que a pesar de las afectaciones por el tema del sismo y la crisis económica que prevalece en el país y en Morelos, sin que sea la excepción, los locatarios, en voz de Emilio Rosas Rico, insisten que llevan a diario un bocado a su casa, y es que aseguran que son 5,000 las personas que a diario se hacen llegar a este mercado entre comerciantes y clientes quienes ofertan sus productos. Hacen un llamado a la población a consumir y a seguir privilegiando este importante centro de abasto. Pues como cada año se celebra, dándole primero gracias a Dios que con una misa a las 10 de la mañana, posteriormente hay varias actividades durante el día. Primero que nada, vuelvo a repetir, darle gracias a Dios que nos dio la oportunidad de tener un festejo más. Reconoce, segundo al mando de la Policía Morelos, Javier Viruete, aumento en el robo a cuentavientes. Les pide que soliciten apoyo policiaco para su resguardo. Yo es que hemos asegurado 4 bandas de personas que roban cuentavientes aquí en este estado, mismas que debo manifestarle a usted que ninguna de ellas son habitantes o residentes de este estado, implementado a 22 elementos, profesamente para ese fin, en la guardia y custodia de instituciones, así como nos ponemos a las órdenes de los ciudadanos. A pesar de que Morelos recupera lentamente, la Feria Internacional de la Cecina registra alta afluencia de visitantes, reporta el presidente Paco Sánchez. Se está cumpliendo el objetivo que era generar derrama económica a nuestra gente. Reactivar la economía en Yecapixtla, la región del Oriente, era lo más importante. Y creo que ese objetivo se está cumpliendo. Cecineros han dado cuenta de tanta afluencia de miles y de miles de personas que han llegado a degustar nuestro exquisito platillo y por ahí también comprar alguna artesanía, comprar lo que en Yecapixtla pueden encontrar. Buscará alcaldesa de Tetela del Volcán ayuda de particulares para las familias damnificadas por el sismo y que no entrarán en el Fondem. Yo les he pedido a las acciones civiles que ellos, ya que recorrieron el municipio y ya identificaron las familias damnificadas y que están, requieren este apoyo, que ellos mismos seleccionen entre las necesidades, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Como ayuntamiento, muchas veces nos piden que revisemos que esté pues su estructura bien hecha, su construcción bien hecha, y los permisos y la coordinación. En nombre de Andrés Lagunas y del mío propio, les saludo con mucho gusto. Punto por punto.